Para enero del 2024 se espera capacitar a trabajadores afiliados a la CST José Benito Escobar en la materia de cálculo de prestaciones laborales para apoyar y coordinar a trabajadores. Nosotros atendemos el sector privado y ya tuvimos la primera capacitación sobre el procedimiento oral administrativo, que es el que se ve en el Ministerio del Trabajo. Para el mes de enero del 2024 esperamos capacitar a los trabajadores afiliados a la CST José Benito Escobar en las materias que se refiere al cálculo de las prestaciones laborales, a organización sindical, porque es interesante saber, si yo estoy en una junta directiva, cuáles son las cosas que yo voy a realizar. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cómo me voy a enfrentar a los trabajadores? ¿Cuál es la coordinación que yo debo de tener con mis afiliados? Entonces tenemos esos temas, los cuales serán impartidos por el doctor Luciano Torres, eminencia en Derecho Laboral. Bueno, lo estamos haciendo periódicamente cada trimestre para ir capacitando a los trabajadores y que ellos mismos vean la forma como defender a los trabajadores. Esa ha sido nuestra idea, para que ellos vayan conociendo, y como nunca se termina de aprender, entonces van obteniendo más conocimiento. Sí, se miran avances, porque los trabajadores antes tenían temor de enfrentarse a la parte empleadora, pero ahora con las capacitaciones ellos mismos defienden a sus trabajadores en su centro de trabajo. Ellos vienen, nos envían, los secretarios generales de los sindicatos nos envían acá a los trabajadores, ellos nos exponen su situación y nosotros procedemos a darles acompañamiento dependiendo del caso que sea, ya sea en la parte administrativa o en la vía judicial. Nora González, Noticias 12.